Tenemos que hablar de la selección argentina femenina, que va a estar jugando una nueva concentración, un nuevo partido amistoso. Va a ser esto en Posadas el próximo fin de semana. Y la realidad es que deberíamos alegrarnos porque hay tres mendocinas involucradas allí. Y esto no deja de ser siempre una grata noticia. Hablamos de Vero Cabrera, hablamos de Luna Tucci y también hablamos de Dani Martínez. Las tres mendocinas que tienen chances de estar en la Copa del Mundo. Y sería la noticia, obviamente, lo que nos tendría que alegrar. Pero lamentablemente, con toda la paparruchada que hace el presidente Bonettini y con lo que manejan junto a él la Confederación Argentina, no podemos alegrarnos por esto, por el buen presente de las mendocinas. De hecho, lo hablamos con Vero la semana pasada y era motivo de orgullo por ellas, pero lamentablemente la noticia tiene que ver con este manoseo permanente que hay con el futsal femenino, que tiene ya varios capítulos en su haber. Ni hablar de lo que ha hecho la federación a nivel internacional, que se abrió de la AMF. Esto sin duda que es un detonante. Vamos a tener un mundial en Misiones a fin de año femenino, sin ningún ente afiliado o federado o reglamentado para poder avalar el campeonato. Es como que yo me junte con 4 o 5 amigos, haga un torneo, diga que va a venir un equipo de Pakistán, que no va a llegar nunca, porque esto pasa siempre, siempre está Pakistán en el medio. Pakistán no llega nunca a jugar porque no cruza el mundo. Y después meta a los equipos de mi unión vecinal. Bueno, algo así de mal funciona la Confederación Argentina, porque hablan y prometen y ni siquiera tienen las cosas en regla para poder avalar un campeonato internacional. De ahí para abajo todo lo que quieran. El ninguneo para Perico Pérez, que se fue como técnico de la selección porque no tuvo ni un partido amistoso, ni uno, desde el Mundial de Cataluña 2018. Y resulta que ahora, con el portazo de Perico Pérez y el ruido en los medios, se activaron y ya van dos concentraciones, la de Rosario y la que se va a dar en Paraná, como decíamos, este fin de semana. Después, lo que pasó con el torneo de selecciones, que no tenía lugar, que después se le dio, por supuesto, en el calendario su sitio y que automáticamente, de la nada, sin avisar, así medio por lo bajo, medio de canuto, como hacen siempre, lo bajaron. Y otra vez, el ruido de los medios hizo que cambiaran de decisión y que le dieran, no en Misiones como era al principio, sino en Tucumán, a fin de año el torneo de selecciones, donde Mendoza además defiende el campeonato. Por lo cual, es complicado o es difícil ponernos contentos porque tengamos presencia como es habitual, mendocina en la selección nacional. Hoy es la femenina, será más adelante la masculina, o la C20 o la C17. Realmente con este manejo de Pedro Bonettini, que no tiene fecha de vencimiento, porque después en las elecciones aparece San Luis o aparece votando La Rioja, que no tiene ni siquiera fútbol de salón, porque claro, es un monopolio donde se levanta la mano a través, sabemos de qué forma, y gana las elecciones. Bueno, la realidad es que es imposible ponernos contentos. Ojalá que Vero, ojalá que Lunita o que Dani puedan integrar la lista y que jueguen un mundial, porque para ellas obviamente que esto cae el cielo con las manos. Y además significa también la confirmación de que Mendoza sigue dominando. Para nosotros, obviamente, y para el mundo del fútbol de salón, ponernos contentos suena a poco o suena con gusto a fósforo, porque la verdad que el manejo deja bastante que desear. Nueva edición de Poste Fijo, estamos arrancando un nuevo capítulo con todo lo que va dejando el torneo local, porque sigue adelante tanto en varones como en damas. El torneo doméstico será, por supuesto, parte, como es habitual, del comienzo de nuestro programa. La selección C17 se sigue preparando para lo que será, en versión masculina, obviamente, el torneo de selecciones que se va a disputar en la ciudad de Rosario. Y también en el final tendremos una muy linda nota con una dupla que excede cualquier tipo de camiseta, porque jugaron juntas en San Martín, en Pacífico, porque jugaron juntas en la selección de Mendoza, porque brillaron juntas en la selección argentina y porque hoy juegan juntas en Italia. Son recontra amigas, además, con pinches, la rompen toda. Y vamos a tener a las dos en un rato nada más para charlar, más allá de lo deportivo, de todo lo que hacen afuera, que es siempre bastante particular. Arrancamos con torneo local, como siempre, nuestro futsal de cada fin de semana, para ver lo que pasó entre Andes Talleres y San Martín. Un Talleres encumbradísimo, bicampeón local, que para mí es una muy buena división de honor, porque fue cuarto, lamentablemente se quedó en las puertas del sudamericano, donde van los primeros tres, pero Talleres hizo un gran torneo, queda fuera con Jockey y después vuelve acá en el plano local a ratificar su buen presente, donde manda, por supuesto, en el torneo doméstico y es el bicampeón vigente. San Martín
que tiene que sumar de manera obligada para no tener problemas con el tema descenso. Bueno, la pasó mal, fue victoria para el conjunto matador por 4-1. El primero de Facu Tejada para abrir el tanteador. Hay tantos nombres en Talleres de chicos de la cantera. El de Facu es uno, acá imparable. Pero hay que nombrar a Soldati, a Sibeli, a Román Zúñiga, que no es del club, pero llegó casi con edad de primera y hoy es una de las piezas claves. A Luquita Rodríguez, que tampoco es de Talleres, pero hoy sí es uno de los pilares. Bueno, le hablaron a Fede Pérez en el arco. Lo empató San Martín, fue solamente un lapso que tuvo el conjunto chacarero. Miren lo que hace Román Zúñiga, ¿no? Hace un gol de otro partido. Este chico salió de Beltrán. Staniger lo vio en una selección, en una preselección mendocina, C17. Lo empezó a seguir, se lo llevó a Talleres y hoy es uno de los mejores jugadores en su puesto. Por supuesto, tuvo una muy buena división de honor también y está en un momento superlativo el Lungo Pivot de Talleres. Después, bueno, lo va a terminar resolviendo el conjunto matador. Acá la jugada se termina ensuciando, pero después Aveiro hace un gol de otro partido. Un Aveiro que ha mermado un poco por temas físicos, es cierto, pero que sigue teniendo una jerarquía absoluta y hoy es uno de los referentes del equipo azulgrana, que bueno, se lleva la victoria para seguir arriba, para empezar a dejar de lado el sinsabor que quedó en División de Honor, porque insistimos, si bien fue cuarto y para mí es un gran torneo, estaba para más, o eso es lo que piensan puertas para adentro. Talleres podría haber sido tranquilamente campeón o haber llegado a la final. Se topó con Jockey, a quien le había ganado las últimas dos finales de Mendoza, y el Jockey en un gran partido lo sacó de la cancha y lo terminó eliminando, pero viene siendo una temporada muy buena la del equipo de Staniger, porque tiene el bicampeonato a nivel local, tiene un muy buen torneo nacional y bueno, ahora la apuesta por supuesto a este torneo donde arrancó de la mejor manera y también la apuesta a este demorado Super 8, que en teoría va a aparecer, pero todavía le faltan algunos detalles que se terminen de cocinar. Tenemos voces, por supuesto, después del partido. Vamos a escucharlo a Pablo Staniger, al técnico, por supuesto, al padre de la criatura, que se fue de Regatas, donde dejó un gran legado después de muchos años. Agarró otro gigante como Talleres. Al principio, aquel torneo donde quedó eliminado en octavos de final con la Lepra, fue o hizo mucho ruido. De hecho, estuvo a punto de irse Staniger de Talleres. Bancaron el proceso atinadamente y hoy Pablo, bueno, está atravesando junto con su plantel, al que le ha dado forma, un presente inmejorable. Como decimos, ganó los últimos dos torneos locales y va por el tercero. Partido que antes de arrancar ya parecía bastante, bastante intenso. Se pudo lograr el triunfo y también bastante complicado en lo que fue el proceso. No, total, total. Cuando jugamos con San Martín son dos equipos muy intensos. Hay una rivalidad linda que se ha generado y fue un partidazo. Y un momento que métanla a la concha de la lona. Fue un momento que erramos varias seguidas y sí, la puerta lo sufrió. Le pegué una patada a la puerta porque pensé que tenía que... Pero bueno, ya está, son cosas, los jugadores a veces generan algo lindo y no pueden finalizar con gol y uno desde afuera lo sufre, pero no, muy, muy contento, muy contento. Desde afuera pedías empuje. Desde afuera siempre se pide, a ver, intensidad, que los jugadores intenten estar todo el tiempo corriendo y jugando con mucha velocidad dentro de la cancha. Digo, pedías empuje porque te hemos visto en alguna fotito empujando un taxi con otro palito. No sé si eso será algo casualidad. No me sonaba la palabra empuje, digo, si yo no la quise acomodar y no me salió. Se disparó un taxi en la terminal, vinimos, era la 1:30 a.m, un cansancio y encima el tachero se le para, tuvimos que empujarlo como una cuadra para que arrancara para poder tomarnos el próximo. ¿Te ayudó alguien más? Creo que, no sé quién más, alguien más había ahí al lado mío. Longo era. Era un Pablo, parece un DT, me quiero Pablito Longo. Longo y yo estábamos empujando, se cansó Longo. Íbamos por la mitad y se quedó por ahí. Controlo. Sí, se quedó, no llego, dice. La máquina de Talleres de Staniger al taxi, claro, llegaban de División de Honor después de un viaje eterno, 50.000 horas, y van a arrancar el taxi que se iban a tomar y no encendía, tuvieron que pecharlo. Bueno, en el final el humor de Pablo Staniger prendió así como siempre a la onda de poste fijo. Y vamos a hablar de dos jugadores también de él o de su ciclo, uno de Talleres, Santino Muglianici, el otro de San Martín, Di Paola. Los dos estuvieron en el torneo C20 con la selección de Mendoza, son parte del proceso que lleva Staniger en la selección juvenil C20, y hablaron por ahí de lo que significa, no lo que pasa dentro de la cancha, sino un poquito lo que ocurre afuera. Mirá. Bueno, Santi y Feli, compañeros en la selección, veo también que en Instagram suben fotos juntos, arranca el partido y se matan, ¿qué onda?
Adentro, culada, somos los dos. Asperillo. No, contame un poquitito del partido porque arrancó y se empezaron a dar murra de a poquito. Sí, la verdad que sí. Somos amigos afuera de la cancha. Adentro de la cancha somos rivales y bueno, lo tomamos como eso, pero bien, bien, después queda todo bien. Por ejemplo, saben que se van a acusar, se dicen algo, che, cuídate, no sé, la patadita, cerrar las piernas, algo. Hoy no hemos hablado. Nada, hoy no. Hoy no, pero hay mensaje en la semana. Después de que se quedó caliente cuando fueron a San Martín y se comieron 7 pepas y de ahí no me habló nunca más, por eso me tiene bloqueado. Ya me sale la chicana. De ese lado. Sí, me tiene. Escúchame, Feli. Por ejemplo, además de esta carrera, a veces cuando están juntos se hace un 7, haces algo. Por ejemplo, ahora que llegaron ustedes, hacen algo. Se hace. Hay cargada, pero con buena onda, sí. Sí. ¿Salido alguna vez juntos? Por ejemplo, en este momento la auspicia de los amigos La Birrita, nosotros de Deportes Fijos siempre pensamos en ustedes, así que no es una excusa el tema de la distancia, tienen 2 pintas y unas papas para que vayan al bar, se puedan sacar la gana tranquilo, decirse todo, y obviamente después pueden, si quieren, pueden tirarse unos pasitos, los dos tranquilos, sin problema. ¿Puede ser? Estamos. Auspicia la salida de Deportes Fijos. Bien, regalito entonces para los dos, a seguirlos, a estos chicos, a Di Paola, que es referente, tiene apenas 20 años y es el estandarte de San Martín, y a Santino, que venía de Talleres B, rompiéndola toda, y en el A, por supuesto, se va ganando su lugar en un plantel que tiene nombres de jerarquía, así que a seguirlo porque son el futuro no solamente de sus clubes, sino también ligados al seleccionado provincial. Como decíamos, vienen de estar en C17, en C20, y posiblemente, bueno, si siguen así, también tendrán en su momento el lugar en la mayor, que es también otro de sus objetivos. Repasemos resultados de lo que ha dejado el torneo local en una nueva fecha que se disputó el último fin de semana, para repasar cómo le fue al resto de los equipos. Más allá de la victoria de Talleres con San Martín, tenemos estos resultados, porque Cementista B sigue sumando, le ganó a COP 4-3 y engrosa el número del descenso. Godoy Cruz B, otro que tiene que sumar, metió un gran triunfo con Don Bosco. Don Bosco, que venía muy bien y que ha perdido los últimos 2 partidos. Empató con Talleres B sobre el final, fue casi una derrota. Y este con Godoy Cruz B, ya así con el partido perdido. San José volvió a sumar, lo tiene que hacer, está también en la parte caliente. 4-1 un Cook que no termina de arrancar. Lo que compartíamos recién, el triunfo de Talleres sobre San Martín. Y después el buen empate que tuvo el Tomba con Don Orione. Bueno, uno de los punteros o de los que ha arrancado bien en este campeonato. ¿Qué más dejó la fecha número 8 en cuanto a los partidos? Vamos a repasar el resto de los resultados en la siguiente placa, que tiene también, bueno, ya la parte de jockey, de regatas y del resto de los equipos. Cómo fue la otra parte del tema de la fecha número 8. Si cambiamos la placa, vemos cómo le fue al resto de los equipos de Mendoza. Ahí está, muchas gracias. Goleada de jockey 8-1 ante Gimnasio número 1. Regatas B vuelve a sumar, había arrancado flojo el torneo, le ganó 5-2 a un Banco Nación que va a tener inconvenientes con el tema del descenso. Recuerden, tabla anual, se suman los 2 partidos, los últimos 2 descienden directo y los 3 que le siguen van a promoción, así que atención con esto. Cementista A 5-1 al Piberío de Talleres B, que también está en la parte de abajo. Junín venía de ganar, primera victoria en el torneo, vuelve a sumar, en este caso de A1, empate con Jockey B. Y después, finalmente, la goleada de Regatas A, no es el B este, Regatas A 8-1 ante Alemán, un partido que hizo bastante ruido porque los dos venían de División de Honor, los dos equipos suelen pelear el torneo. Alemán llegó a cuartos la edición pasada, Regatas llegó a semi, y bueno, la verdad que en el tanteador y en el juego no se vio esa paridad, porque Regatas hizo un partido perfecto y terminó goleándolo 8-1. Hacemos un breve repaso de lo que ha dejado de manera parcial la fecha número 7 del torneo femenino, porque todavía adeuda un partido que está terminando, el que están sosteniendo Jockey, jugando con Godoy Cruz, pero sí se jugó el resto de los partidos y tuvo en su jornada número 7 estos resultados. Con Don Orione libre, lo que decíamos, está terminando Jockey con Godoy Cruz, mientras que Ceredé le ganó la Lepra 2-1. La novedad, el triunfo de Alianza ante el puntero Las Pumas 2-0. Buen empate de Maipú con Cementista, dos rivales conocidísimos, jugaron la última final del torneo local
con título para Cementista. Se vieron en división en el torneo en nacional, perdón, en la Copa de Oro. Eliminación de Cementista a Don Orio, a Maipú por una en cuartos. Y ahora, bueno, ya por el torneo local fue empate 1-1. Y la goleada de Ujembi ante un Pacífico que no levanta y que va a estar complicado también pensando en el tema permanencia. Un Pacífico histórico, recontra ganador. Y acá también tiene que ver un poco la nota que vamos a tener enseguida con Flor Ogara y también con Mariana Di María. Pero bueno, con el éxodo de todas jugadoras al exterior, lamentablemente se ha quedado con la parte más juvenil, con las chicas del club que quedaron, y no está teniendo un buen momento allí en el torneo clausura en lo que respecta a la rama femenina. Tenemos un verdadero lujo que nos damos aquí en Poste Fijo. Las presentamos al comienzo del programa. Compañeras íntimas, amigas, un poco insoportables las dos en el buen sentido, jodonas, ¿no? Que le encanta todo el tema de las bromas, muy compinches además. Brillaron en su club aquí con el Pepe, brillaron con la selección de Mendoza, con la selección argentina. Y como si fuera poco, ahora también juegan juntas en Italia. Estamos hablando de Mariana y María y también de Flor Ogara, que amablemente nos atienden. ¿Cómo andan, chicas? ¿Cómo les va? Hola, ¿cómo andan? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Cómo están las dos? ¿Todo bien? Bien, bien. Bueno, acá apenas almorzadas. Recién almorzadas. ¿Qué comieron? Pasta. Pastitas. Como todos los días aquí en Italia. ¿Quién cocina o se manejan bien las dos? No, nos vamos turnando para cocinar. ¿Pero hay alguna de las dos que me parece que la rompe un poco más o parejo? Como en la vida. Como en la vida. Ya te veo vos ahí, Sopita, un poquito colgada del éxito, pero muy bien. Todo quemado de más, en general. Ya nos vamos a meter en el tema, por supuesto, de su presente espectacular allí en Europa. Pero antes les pregunto por este dúo también de apodos, ¿no? Una es Sopa y la otra es Caldo. ¿Cómo nació eso? Y ya de mucho tiempo, cuando éramos chicas y jugábamos en Huracán Las Heras, bueno, formamos una muy linda amistad. Ella ya venía con el apodo y bueno, bautizada como hija de la Sopa, Caldo. Y ahí quedó. Acá Sopa se columpió Flor en esta. Claro, sí. Recién lo decía. Ahora yo me acuerdo de ti. Recién lo decía Flor ahí, Mariana, bueno, esto de Huracán, después todo lo que han vivido juntas, ¿son conscientes por ahí cuando miran un poquito para atrás de todo lo que han compartido juntas en cualquiera, sea de los clubes, en la selección de Mendoza, en la selección argentina? Y no nos damos, qué sé yo, no te das mucho cuenta, pero es verdad que si pensás que estamos acostumbradas, ahora nos damos cuenta que estuvimos, bueno, un año jugando separadas, así como con ella, con tantas de las chicas de Pacífico, o que también hemos compartido en Huracán, te das cuenta, al estar separada, después volver, te vuelven los recuerdos de qué cómodo es entenderse en la cancha, afuera. Uh-huh. Así que en esto hemos caído un poquito ahora. ¿Cómo se dio esta llegada? Un montón de cosas. Uh-huh. ¿Cómo se dio, Flor, esta llegada para que, como decía recién Mariana, estuvieron separadas un año y ahora, bueno, pueden volver a compartir cancha? Sí, la verdad que muy lindo que se nos dé esta oportunidad. Nos unió Ale Argento, que es nuestra técnica actualmente. Y bueno, disfrutando. Ahora la semana que viene arrancamos con el torneo. Uh-huh. Hemos estado un mes de pretemporada muy intenso, así que ahora a poner todo en la cancha para lograr los objetivos. Uh-huh. Sopa, sé que las dos son obviamente fanáticas y el sentido de pertenencia lo tienen acá en Pacífico. Recién repasábamos un poco la estadística, bueno, lamentablemente viene de perder, está complicado. ¿Qué sienten cuando ven este presente de un equipo que fue tan ganador con ustedes y que, bueno, ahora está sufriendo por ahí un poquito el éxodo, ¿no? Y bueno, es difícil cuando se pierde, porque lo vivimos un poco como hincha, pero también como parte, porque obviamente con la comunicación de ahora nos sentimos un poquito parte, a pesar de que no estamos ahí. Es un presente difícil, pero bueno, es otra situación la del Pepe, y que las chicas lo tienen que afrontar como es. Es un grupo distinto, pero que sin duda tiene sus objetivos. Uh-huh. No es que lo vemos como algo...
terrible, ¿eh? Tienen que afrontar lo que les toca y me parece que, bueno, están en ese proceso. Uh-huh. Yo celebro igual, digo, acostumbrados a la polarización de ustedes con Cementista, ¿no? De aquellos dos tremendos equipos. Digo, ahora ver, no sé, las Pumas con su vuelta, ver a Maipú que también pelea, ver a Godoy Cruz que hace un buen campeonato, digo, se celebra porque se abrió un poco el panorama. No, por supuesto, en detrimento de lo que hicieron ustedes y Cementista en aquel momento, pero creo que hoy el femenino tiene una paridad más importante. No sé si ustedes esto lo ven a la distancia, Flor, cómo lo analizan, o si también lo celebran, digo, acostumbrados tanto a dos equipos que eran palo y palo, ahora que se habla del juego un poco más, creo que lo hace un poco más saludable. Sí, yo creo que hace un par de años que va en crecimiento el femenino y cada vez hay más competencia y a lo mejor a veces nosotras nos metemos al día siguiente porque no alcanzamos a ver los partidos. Hay veces que nos quedamos y no madrugamos. Nos quedamos hasta altas horas de la noche para ver los partidos. A lo mejor alguna nos hace videollamada o levantarse al otro día y ver resultados que a lo mejor a uno lo sorprenden. No solamente con Pacífico, sino con el torneo en general. Y bueno, eso también es parte del crecimiento y eso nos hace crecer a todas también. Uh-huh. Sopa, ¿cómo es esto de vivir de lo que ustedes tanto aman, ¿no? Porque sabemos acá es amateur, por supuesto, ni hablar, y hay que laburar, hay que estar a las corridas, hay que llegar con el resto que queda. Bueno, han dirigido también en su momento. Y ahora, bueno, se dedican exclusivamente a su pasión. Que creo que es la decisión por la cual la gran mayoría emigra y juega en el exterior. ¿Qué es vivir del fútbol de salón y dedicarse de lleno a eso? Sí, es un lindo premio, la verdad, que costaba pensarlo en algún momento y para mí es un hermoso premio que se disfruta mucho. Uh-huh. Porque, bueno, acá también hay chicas que trabajan y llegan a la noche a jugar y uno las ve y piensa en lo que uno hacía en Mendoza, ¿no? Y decís que es lindo premio poder pensar más todo el día en el fútbol, descansar un poquito más, es un lindo premio lo que, bueno, que nos ha tocado hacer durante tantos años. Uh-huh. Y el nivel, digo, ustedes dos que son, vuelvo a repetir esto porque las que la conocen saben que son dos personajes espectaculares y entrañables, digo, esa locura muy argentina, ¿la metieron ahí en el plantel? ¿Ya arrancaron con sus locuras o no? Sí, todo el tiempo. Y acá tenemos a la reina de las locuras. Mariana. Las italianas están curtidas ya. Ya les enseñamos palabras, todas gritan quiricocho cuando se acercan las rivales al arco. Y se aprenden también en la juda, así que es un lindo grupo, la verdad, en el que estamos y lo estamos disfrutando mucho. Ya metieron tema italiano bien, porque ¿cuánto llevan las dos? Más o menos, ¿casi 2 años o no? Y un año en realidad, una temporada estamos intentando la segunda. Bien. Y sí, aprenderme a la fuerza, obviamente que sí, los que nos escuchan y son italianos claramente se dan cuenta que no hablamos bien el italiano, pero no la arreglamos, podemos entender y nos hacemos entenderlo más bien. Se van defendiendo, por lo que dice ahí Caldo, bueno, alguna palabrita ya metieron entonces en español. Claro, sí. Okay. Aparte es un ambiente medio argentino, al ser la entrenadora también argentina, el español es moneda corriente. Claro, queda ahí. Bien, bueno, obviamente vimos algunas fotos, Flor, tuyas, jugando en el fútbol playa con la remera de Italia. Nos dio un poquitito de cosa porque obviamente sos para nosotros argentina, pero bueno, contanos un poquito acerca de esta hermosa experiencia también. Esta experiencia con el beach soccer vino de la mano de Alejandra Argento, que aparte de ser mi técnica ahora en futsal, es técnica de un equipo, de un club de beach soccer. Uh-huh. Y habían ganado la Copa Italia y estaban clasificadas a un mundialito representando a Italia. Uh-huh. Y bueno, eran chicas de varios lugares de Italia, algunas no podían venir, otras estaban lesionadas. Yo mientras tanto haciendo pretemporada acá, y me dijo, mirá, me servís, ¿querés probar? Y dije, y bueno, dale. La verdad que era para hacer número nada más, porque requiere mucha técnica. Aunque no lo parezca, los hombres lo hacen ver fácil. Las chicas que juegan hace mucho tiempo también el deporte, la verdad que bastante bien. Pero bueno, técnicamente
es muy, hay que ser muy preciso, tiene sus cositas, así que fue para hacer número y para darle una mano al equipo nada más. Y físicamente me imagino también, ¿no? El tema arena es bastante picante, ¿o no? Sí, sí. La verdad que hay que estar bien preparado. Yo entraba de pivot, tranquilita, intentaba aguantar un ratito la pelota y que pasaran otras. Tenemos un juego para el cierre porque sé que las dos se conocen de memoria, pero antes les pregunto a las dos, arrancamos si les parece por Sopa y por Carlos después, objetivo para esta temporada que tengan personal y colectivo, y después también cómo se imaginan el futuro, digo, planean quedarse mucho tiempo en Italia o en Europa, tienen pensado volver, cuéntenos un poquito también lo que se viene. No, y objetivos personales van un poquito de la mano con las del equipo, que es llegar lo más que se pueda en el torneo, y como estamos en la segunda categoría, sin duda es subir de categoría, y personales, siempre aumentar la cantidad de minutos en cancha y ser protagonista dentro de lo que se pueda. Uh-huh. No me recuerdo lo que me preguntaste. Ah, bien, te la hago en italiano si quieres. Es difícil porque yo lo veo con el fútbol, pensando en tratar de jugar la mayor cantidad de temporadas posibles. Después, el futuro en Europa, la verdad que no me lo he imaginado, por ahora no lo veo como para toda la vida. Obviamente, cuando termine la temporada volvemos y veremos para la próxima. ¿Caldo? Y yo estoy más o menos en la misma. La verdad que la semana pasada hicimos también así como un balance de qué objetivos tenemos y estamos muy con la cabeza en el objetivo grupal y de jugar, de ganar todo lo que podamos jugar y disputar, en lo posible también ascender a la primera categoría. Uh-huh. Y en cuanto a lo personal, el buscar siempre el beneficio del equipo, rindiendo prácticamente al 100% en lo individual. Bien. Y en un futuro... ¿Cómo? Sí, perdón. ¿En el futuro qué tenías pensado? No, y en un futuro, a mí la verdad, igual que Sopa, me encantaría que me dé el cuerpo para jugar muchos años más y para a lo mejor en un futuro decir, bueno, listo, me instalo acá y vuelvo a Argentina, así como estamos haciendo ahora, de estar una temporada acá y de poder ir y visitar a los nuestros allá por un tiempito también. Está listo. Van a seguir, me imagino, a Maylen Romero, bueno, y a Anita Ontiveros, ahora los Odesur, ¿no? Que juegan para la selección argentina. Claro, por supuesto. Bien, bien. Estamos prendidas a toda excelente la realidad argentina. Cerramos, si les parece, con el TAC, lo deben conocer, se tienen que tapar los ojos y señalar si a uno mismo o a la compañera en caso de que la pregunta sí lo requiera. ¿Puede ser? Dale. Pero que yo después me quedo sola con ella y lo vemos y vienen las consecuencias, si digo algo que no le gusta. Exacto. Pero bueno, se conocen de memoria las dos, así que se tapan los ojos, vamos haciendo las preguntas, por ahí un poquito de delay. Tienen que señalar a la otra persona si así lo consideran o lo mismo. ¿Estamos? Sí. Dale. La más ordenada. Mejor cocinera. La más jodona. ¿Quién arma mejor la cama? ¿Quién duerme más tiempo? ¿Quién da mejores consejos? ¿Quién extraña más? ¿A quién se le escapó algún llantito por ahí de más? ¿Quién es más enojona, más temperamental? ¿La mejor en el tema lúdico, juego, en la timba? ¿La más desordenada con el tema de la plata? ¿Quién es más rata con el tema euro? ¿Son de sacar? ¿Quién saca más cuentas al momento de ir y che, mira el cambio, fíjate? Chicas, genial, gracias. Se conocen bastante, te digo, Bien, bien las dos. Sí. Son muchos años la de convivencia. Ahí quedó el perfil de cada una, obviamente, ¿no? Las conocemos y gracias como siempre por la buena onda, por prenderse. Lo mejor para la temporada que arranca, para las dos la van a romper, eso no queda ninguna duda. Van a dejar siempre a Mendoza en lo alto. Y bueno,
las esperamos por acá, como siempre, cuando termine la temporada. Bueno, muchísimas gracias por la comunicación. Abrazo grande, Sopa Querida, Caldo, que anden muy, pero muy bien. Gracias. Nos vemos. Chau, ahí pasaba, chau. Ahí pasaban Mariana Di María y Flor Hogar y Mariana Di María. Bueno, con pinches, como ustedes lo vieron, adentro y afuera de la cancha, en la previa de una gran temporada para las dos, compartiendo una vez más equipo. Huracán, Pacífico, Mendoza, la selección argentina. Bueno, una dupla que da dividendos no solamente adentro, sino también afuera de la cancha. Nos vamos, cerramos de una manera distinta a lo ameritaba, obviamente, por este par de personajes. Nos reencontramos como siempre el próximo martes en un nuevo capítulo de Postre Fijo.